Bienvenidos a un nuevo programa de la televisión comunitaria ASO Galaxia, entrevista con la historia. Porque pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Hoy quiero compartir con ustedes la presencia de doña Edilia Zipagauta, Pedraza de Zipagauta, porque ella nos hablará de una época en que San Vicente era conocido como Emporio de la Abundancia, y a esta región acudían personas de todos los rincones del país porque se consideraba que sus montañas destilaban leche y miel. Señora Edilia Pedraza de Zipagauta, ¿usted en qué época llegó a San Vicente y con qué propósito? Bueno, primero que todo quiero agradecer por esta invitación que se me hace en el día de hoy. Pues yo llegué a San Vicente en el año de 1952. Llegué aquí a trabajar en un colegio privado que se llamaba María Auxiliadora, cuya propietaria era la señora Alcira Prada de Ríos. Y por conducto de una sobrina de ella, me convenció que viniera a estas tierras a colaborarles en el colegio. Y yo, como tenía una amistad tan profunda con Gilma, porque habíamos estudiado en el mismo colegio y todo eso, pues acepté venirme, pero yo estaba inocente. Yo no sabía dónde quedaba San Vicente ni qué era lo que estaba pasando en San Vicente. Yo me vine con una inocencia muy profunda de lo que estaba pasando aquí en San Vicente. Discúlpeme, doña Edilia, usted llegó en una época en que estaba pasando la violencia y se escuchó el rumor de que las señoras maestras, señoritas maestras de las veredas de San Vicente, habían sido violadas por los personajes de ese tiempo, que era el Cabo Florido, el Cabo Fajardo. Se escuchó ese rumor en algún momento, ¿cierto? Pues sí, cuando yo llegué a San Vicente todavía la violencia estaba aquí muy cruda, porque acababa de medio pasar la violencia de los dos partidos tradicionales. Y en realidad todo el mundo vivíamos con mucho miedo, porque no se podía salir a las calles ni nada por el temor de que fuera uno agredido por la chusma, decían en ese tiempo, la chusma. Y resulta que las maestras del campo se hospedaban en el Hotel Príncipe, y ahí dicen que las tropas, y junto con el comandada por el Cabo Florido, el Cabo Rosas, el Capitán Payares, pues abusaban de ellas ahí, de las pobres señoras esas y señoritas que trabajaban como maestras en el campo. Doña Edilia, nadie mejor que usted para hablarnos de un gran patriarca que llegó a San Vicente en el año de 1912, que usted tiene recuerdos de esa época por razones obvias de que usted se casó con un hijo de don Marcelino. Cuéntenos de ese patriarca. Pues don Marcelino fue una persona que llegó a San Vicente como arriero, que traía mercancía para vender al pueblo, porque estaba ya la colonización empezando y todo eso. Y él se vino con otros arrieros, que recuerdo que entre ellos estaba Antonio Beltrán y Ramón Beltrán. Bueno, varios señores de acá, y ellos desde el Socorro y desde Duitama, porque don Marcelino era oriundo de Duitama, traían mercancía para proveer aquí la gente de la localidad. Sí, doña Edilia, era que en ese tiempo la arriería era un excelente negocio, porque de acá de San Vicente salía café promovido por la compañía Ardila García, y habían 300 mulas de solo esa compañía, y se necesitaba arrieros experimentados. También
se sacaba ganado y muchos productos hacia el exterior incluso. Entonces usted, nadie mejor para hablarnos de esa época en que San Vicente pues era muy importante, y en referencia a don Marcelino, pues que fundó prácticamente dos haciendas, que fue la Germania y Morelia. No, la Germania y Chimitá. Chimitá. Entonces, él construyó la casa con unas grandes vigas, la casa de la Germania, y también donde posteriormente él fundó un teatro. Cuéntenos de esa experiencia de la fundación del teatro. Pues sí, don Marcelino llegó aquí a San Vicente con muchas ganas de trabajar, de surgir, y empezó con la arriería. Después entonces ya lo nombraron mayordomo en la Germania, y él acabó de construir la casona y siguió trabajando en San Vicente. Y con el tiempo, como era tan buen trabajador y tan honesto, el señor dueño de la Germania le vendió el predio, la Germania. Y él siguió trabajando y después colonizó la hacienda Santa María y La Secreta. Y así siguió surgiendo, y hasta que ya empezó también la construcción de la casona donde actualmente vivo, que eso es un patrimonio familiar. Y ahí pues está prendado la construcción, una construcción antigua con unas vigas enormes. Está sobre un pedregal, unas piedras grandes, porque quizá no hubo esa base que le hacen, porque esto es, tal vez había pasado el diluvio por acá, o yo no sé cómo sería, pero había mucha piedra cuando eso. Y ahí don Marcelino construyó la casona donde actualmente vivo. Tuvo panadería, y ahí también hemos tenido dulcería, panadería, colegio y teatro, porque él fue también el fundador del Teatro Cervantes. Y cuando se puso otra vez feo esto de la nueva guerra que hubo, que ya no fue los dos partidos tradicionales, sino fue la guerrilla, entonces le tocó desplazarse para Zapatoca. Y en Zapatoca también compró una casa muy bonita, esquinera, y allá también montó su panadería y su industria. Y allá les tocó pasar unos años mientras se calmaron los ánimos aquí en San Vicente. Sí, cuentan como anécdota de don Marcelino que su honestidad rayaba en el límite. Cuando si a la gente no le gustaba la película, o se iba a la luz y le hacían bulla, protesta a los que entraban al teatro, el que dizque encendía las luces y les devolvía el dinero de la entrada. O sea, así en esa honestidad. Pero bueno, yo quisiera hablar de los hijos. Por ejemplo, tengo entendido que un hijo de don Marcelino tuvo una apiladora de arroz en Barranca, que era uno de los primeros productores de arroz. También don Manuel Zipagauta tuvo una gran ganadería, que fue la ganadería Marengo, de ganado del lechero, raza pardo suizo, que eso fue muchísimos años de selección y era de importancia departamental. También hay que tener en cuenta a don Jorge Beltrán, que él siguió la vena artística de llamémoslo así, de don Marcelino, porque él trajo los mejores artistas del país y del cine mexicano que llegaban a Colombia. Él los traía a cantar, bueno, él era un tipo empresario, ¿no? Ellos intentaban hacer del teatro algo muy similar a lo famoso que fue el Teatro Garnica de la ciudad de Bucaramanga. Finalmente fue construido el teatro donde hoy queda el Teatro Municipal, y fue extraordinario pues que la gente se divirtiera sanamente con espectáculos de cantantes y músicos como los tolimenses, ¿cierto, doña Dilia? Sí, eso sí es cierto, y a mí me consta. Aquí Jorge trajo varios artistas, entre ellos están los tolimenses,
Sofía Álvarez, que era una cantante mexicana, y otros que ahorita no recuerdo. Y la... También era aficionada a los toros, ¿cierto? Ah, también, sobre todo Jorge. Jorge tenía una afición a los toros, pero tremenda. Él no se perdía corridas de toros en Bogotá. Él con su esposa se iba con Beatriz todos los años a mirar los toros. Y ellos tenían en proyecto que en el solar de la casa donde habito, que don Marcelino dice que tenía el proyecto de construir ahí una especie como de circo de toros. Circo de toros, pero no alcanzó a hacerlo porque la muerte lo sorprendió y murió en 1949, después del 9 de abril, él falleció aquí en la ciudad de San Vicente. Otra faceta importante que usted puede darnos es sobre cuando se cayó el hospital. Entonces, el hospital tenía un sitio que se llamaba el cuarto de San Alejo, donde albergaba a algunos indigentes ancianos. Y a partir de ese momento, pues quedaron 40 ancianos andando por las calles, que les dio a usted la oportunidad y la idea, surgió la idea de fundar un hogar del anciano. Entonces, cuéntenos esa experiencia, ¿dónde empezó y quiénes fueron realmente los fundadores? Bueno, eso fue en el año de 1973. Resulta que había mucho mendigo por las calles. Entonces, un grupo de señoras y unos dos o tres señores les entró la idea de fundar o adquirir una casa para recluir todos esos ancianitos que deambulaban por las calles. Y así fue que se reunieron en la casa cural con ayuda del cura párroco de ese entonces y el director del hospital y la directora también del hospital, y le comentaron que lo que pensaban hacer, y entonces les pareció maravillosa la idea y les prometieron que les ayudaban a levantar los seres que se necesitaban para botar la casa. ¿Quiénes fueron los gestores? Ah, los gestores, que según acta número 001, que está en mi poder, los que tuvieron esa idea fue la señora Trina Beltrán de Patiño, Teresa Quijano, Amelia Serrano de Plata, la señora Elvia de Luque, Elio Luque también, ¿no? Elio Luque también, y el doctor Díaz también, Orlando Díaz y otras señoras ahí, Guillermina de Martínez también, la mamá del obispo Martínez. Bueno, pero los escasos recursos de ustedes la llevaron a don Pablo García, que era el hombre más rico de San Vicente, que era el gerente del Banco Bogotá, les diera en arrendamiento, pero no les cobraba, una casa que quedaba donde empezó, bueno, el hogar. Sí, pues ya ellas, las señoras estas, ya habían hecho el censo del pueblo y le salieron 40 indigentes para albergar. Entonces, estaban en el problema que no tenían un sitio donde alojarlos. Entonces fue cuando hablaron con don Pablo García, que en ese entonces era gerente del Banco de Bogotá, y le comentaron de la situación del hogar que se pensaba fundar, pero que no tenían una sede. Entonces don Pablo, como era tan buena gente y tan caritativo, ofreció que dejaba el inmueble, o sea, una casona que existe frente a la Plaza de Ferias, donde hoy funciona la iglesia Mira. Ahí fue donde por primera vez se albergaron los abuelitos. Don Pablo le prometió que les dejaba la casona por 2 o 3 años mientras adquirían el terreno propio para la construcción del hogar del anciano. Y así fue. Ahí se recogieron todos los colchones de segunda, almohadas, cobijas, todo lo que se pudo, que eso fue cosa de la comunidad, los que regalaron eso.
y dotaron la casona esa, y allá se pasó a funcionar el hogar del anciano, pero cuando eso no llevaba el nombre de hogar del anciano, sino se llamaba hogar del anciano Carlos Hermógenes Bernal. Fue el primer nombre que tuvo el hogar del anciano, la razón social. Doña Edilia, esto, fueron famosos muchos, digamos, personas de la tercera edad en ese tiempo, como fue el Loco Valdés, Albania, que también tenemos a Cabecefósforo, a Clavelito, a Vampiro. El presidente. Ah, el presidente, que eran personas que todo el mundo admiraba y quería y le colocaban condecoraciones, y realmente él se creía el presidente con tantas condecoraciones y medallas que la gente le colocaba. Bueno, pero yo quiero llevar al caso de que este hogar del anciano, el mayor benefactor fue desde la Lotería de Santander, el chucureño Orlando Díaz Gómez. Él era médico de profesión, posteriormente rector de la UIS, y él decía que había que dotar al hogar del anciano de mesas de billar porque los jóvenes de hoy eran muy aficionados al billar y cuando llegaran a la tercera edad, pues también tenían derecho a jugar este deporte. Pero hay que resaltar la labor del hogar del anciano como el hogar que fue realmente organizado por la comunidad, ayudado por los comerciantes y no de ayuda institucional o religiosa. El hogar del anciano en este momento es el primero del departamento. Aparte de eso, cuenta con 140 ancianos, ¿cierto? O un poco más. Un poquito más. Bueno, el hogar del anciano, esto, como acabas de decir, sí es cierto que pasó todo eso. Pero lo que en realidad fue que esto, que ya pasando abajo, teniendo los abuelitos durmiendo ahí en la Plaza Ferias, entonces pues, transcurrieron 2 años y no se conseguía la sede. No había plata para comprar la sede, sí. Para construir. Entonces se habló con un señor Andrés Rueda Acevedo, que era el dueño del lote de donde actualmente funciona el hogar del anciano, y baja hasta la cárcel, hasta la casa de este señor Muñeco. Ahí son los linderos. Entonces el señor dijo que sí, que él vendía el lote y que le dieran 350 mil pesos. Entonces la Junta no tenía un peso, nada. Entonces les pareció yo mucho. Dijeron que no, que sí podía dejarlo en 300. Bueno, entonces el señor, como era para la construcción del hogar del anciano, dijo que sí. Y estando doña Conchita de Lozada, que era la presidenta en ese entonces en la Junta, entonces ella se ofreció y prestó los 300 mil pesos para comprar el lote y que después se le pagara a ella ese dinero. Y así fue, después se recolectó entre todas las personas, recolectamos y se le canceló a doña Conchita. Bueno, sigue la tragedia del hogar del anciano. Tenían el lote, o sea, tenía el lote, pero no había para la construcción. Entonces, pues, cuando el doctor Orlando Díaz y Elio Luque y otras personas colaboraron con recursos, pues adquiriendo recursos en Bucaramanga, como en la Beneficencia de Santander, en la Licorera de Santander, que aportaba por ahí aportes pequeños, pero bueno, era plata cuando eso. Y así se fue construyendo la sede que hoy día tenemos con esos recursos. Pero hago aclaración, el hogar del anciano no es propiedad ni de la parroquia ni de la alcaldía. Es una institución privada sin ánimo de lucro para el servicio de la comunidad chucureña. Extraordinario haber sabido eso, doña Edilia.
Yo quiero también pues resaltar lo de la Casa de la Cultura, porque ustedes también fueron gestores de esa obra. Entonces, adelante con la historia de la Casa de la Cultura. Bueno, eso hay tanto que decir aquí de San Vicente. Voy a hacerles un pequeño relato de cómo se conformó la Casa de la Cultura. En el año de 1961, siendo médico el doctor Plinio Durán, que era oriundo del Socorro y había llegado aquí a San Vicente como director del hospital. ¿Y el doctor Álvaro? Y junto con el doctor Álvaro Frías tuvieron la idea de fundar una casa para que los jóvenes deleitaran a sus habilidades y todo eso, culturales. Pero donde no había casa, sí. No había plata, no había nada. Consiguieron una casa que queda en Puente de Arcos, hoy es la heladería Caprichos. Ahí. Caprichos. Y ellos la tomaron el arriendo y empezaron a reunirse en los sábados, pero esas fueron reuniones de tertulia, ¿no? No se llevó a cabo nada para sacar adelante el proyecto. Y entonces, ese mismo año, trasladaron al doctor Plinio Durán, lo trasladaron para Cali. Y murió el tal proyecto. Entonces, cuando ustedes surgen... Y entonces resulta que duró 18 años esa idea ahí abandonada y nada. Entonces, ya cuando estuvo de alcalde Álvaro Pico, esto, que nos mandaron a un taller a Barranca de las Casas de la Cultura a nivel departamental, que yo fui y fuimos con Ismenia Ardila y una señora Yolanda de Camacho, fuimos al taller ese. Conocimos allá en Barranca a Carlos Deca, Carlos Vázquez, que se decía. Y al siguiente año, ya cuando llegó a la alcaldía Graciliano, entonces ya se empezó a organizar, a ver cómo se hacía, pero, como les digo, no había plata, y nosotros no teníamos un peso para nada. Entonces, tuvimos la idea de comprar una casona. Estaba la violencia todavía muy terrible aquí, había casas baratas, y hablamos con doña Matilde de Muñoz, y ella nos dijo que nos vendía la casa, donde funciona hoy día la Casa de la Cultura. Pero resulta que la Junta o los que estábamos metidos ahí con Anel Miguel Ardila, Anastasio Bayona y otros, que era una junta ahí provisional, no contábamos con dinero para eso. Pero sin embargo, se había hecho una actividad y habían unos recursos por ahí como de 2,5 millones, que eso no alcanzaba para comprar la casona. Entonces, yo le hablé a Graciliano, que era el alcalde, y le dije que si podía él hacernos una donación, regalarnos otros 2,5 millones para comprar la sede. Entonces me dijo, haga el negocio, se los doy. Bueno, le dije, pero me cumple porque no tenemos sino 2,5 millones y la casa nos vale 4,5 millones más los derechos notariales, eran 5 millones lo que se necesitaba. Entonces, así fue, Graciliano nos cumplió cuando eso habían ayudas sin necesidad de proyectos ni de cosas. Y él nos regaló los 2,5 millones y así fue como se adquirió la casona esa. Sí. Y transcurrimos un tiempo ahí con eso, y después ya cuando se conformaron las bibliotecas aquí municipales, entonces ya se le pasó eso, se le dio a la alcaldía como incomodato para que ellos pagaran el agua, la luz y la empleada, porque la Junta no teníamos plata, porque habíamos 20 socios. Y la condición de pasarle los papeles era con el fin de que ustedes seguían siendo veedores, sí, de la obra, cosa que se ha incumplido hasta este momento. Pues sí, resulta que nosotros le pasamos eso a Luz Vinotero, que era él pagaba el agua, la luz y la empleada,
pero habíamos conformado un comité de socios, eran como unos 20 o 30, de los cuales cada uno pagábamos 2,000 pesos mensuales, pero resulta que no, se cansaron y no acabaron de colaborar ni nada. Doña Dilia, esto a mí me parece interesante, pues todas las obras en las cuales usted ha participado y también en la educación, y usted también fue acá de la Junta de la Antena Parabólica. Pero yo quiero que este programa, aparte de agradecerle a usted, recordemos también a personajes como don Alejandro Serrano, cariñosamente llamado El Sapo, que él fue concejal, y su hermana Amelia, que también es poeta. Entonces, de don Alejandro Serrano, yo quiero sellar este programa con un verso de él que dice: San Vicente de Chucurí es una vaca lechera que todo mundo quiere ordeñar. La ordeñan los políticos, la ordeñan los comerciantes, sin ninguna condición para que después reporten lo que han dado. Entonces, muchas gracias por haber venido al programa, doña Dilia, y muy gentil. Nosotros quisiéramos que el tiempo fuera un poco más largo para poder seguir platicando sobre todos estos temas interesantes de la cultura de San Vicente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a Sogalacia, que es una empresa que yo le he querido mucho porque participé también en las juntas directivas, pero estas historias tienen que seguir adelante porque es un inicio nomás. Esto se queda en el aire. Yo les agradecería que se hiciera como otro programa donde al menos la gente sepa la realidad del hogar del anciano, por ejemplo, la realidad de la Casa de la Cultura. Porque esto es un inicio nomás. Esto apenas empezamos y la gente... Saben que hay una Casa de la Cultura, pero no saben cómo fue, cómo se adquirió, el esfuerzo quiénes hicieron el esfuerzo. Llegan otros, sacan pecho, dicen que son ellos, y ahí estamos, que estamos en nada, porque la Casa de la Cultura la entregamos al municipio y el municipio nos ha desconocido la Junta de la Casa de la Cultura. Hasta ahí. Perfecto, me parece muy bien. Gracias, doña Dilia. Bueno, muy gentil. ¿Oyó? A ustedes y aquí al equipo de Sogalacia, gracias, chinos, por haberme invitado. Thank you.